¿Cuál es el objetivo? Controlar el restaurante en tiempo real. El día 6 del mes siguiente tenéis que saber, el 6 de septiembre tenéis que saber qué ha pasado en agosto. Si el 6 de septiembre sabéis lo que ha pasado en agosto, podéis llegar al jefe de cocina, al jefe de sala y decir, oye, vamos a ver, los costes de cocina se han ido disparados este mes. Por primera vez, la relación se convierte en bidireccional. Los hosteleros, restaurantes tienen posibilidad de relacionarse con los clientes sin necesidad de que lo inicien ellos a través de los entornos digitales, antes, durante y después.